¿Qué tal, suscriptores y amigos? Quiero que me acompañen en la parte 2 de Caminando en Verapaz. Así que, démosle. Se rebuscan al 3x1. Vemos. Descansando aquí. Está bueno con amigos. Está bien. Va pues. Esta es la entrada de la colonia Guzmán, la primera colonia de Verapaz. Esta es la única calle principal. Anteriormente era una iglesia. Variedad de perros. El nombre que se le domina a la colonia es porque el dueño era don Roberto Guzmán de esta propiedad o inmueble. Y las personas que compraron el respectivo inmueble decidieron establecer o hacer referencia que le pusieran colonia Guzmán. Yate de teja se las ingenie. Y me encontré a un amigo. ¿Cómo estamos? ¿Y hasta dónde llega la colonia, pues? Ah, ya, está bien. ¿Y aquel es tu chucho, tu perro que te cuida? ¿Es el que está ahí? Ah, está bien. ¿Y vos dónde vivís? Ah, está bien. Bien fresco, ah. Aquí el clima. Está bien. Ah, pues sí. Voy a ir a la otra colonia. ¿Tu nombre? Ronnie. Va. O me vas a hacer barra de ir ahí para allá de caminar. Vámonos pues. Caminando. Trotemos. Hasta allá. Sí. Trotar, quiero ver. Sí. Y en el fondo podemos ver el volcán. Mira bien chivo. Pues, hay bastante leña. Ahí ves, lo llevamos uno de estos para hacer la sopa de frijoles. ¿Es tuyo? ¿De quién es? Son de ellos, pues. Ah, de unos vecinos. Está bien. Es bastante. Ah, va. Ah, pues vamos a seguir el recorrido. Estamos aquí con el guía. Otro día lo vamos a ir a visitar porque es buena onda. Entonces ahí estamos, Ronnie. Nos vemos otro día. Continuando con el recorrido, me dirijo hacia la colonia Salamanca. El monumento de la Sagrada Familia. Me voy a echar pupusas ahora. Ah, va. Esta es la entrada principal de la colonia Salamanca, pero primero iremos a comer algo. No sé si ustedes vieron alguno de los videos de Verapaz, la capital de la molienda. Pueden observar que Verapaz es la ciudad de la panela. En este bonito mural. Ya voy a llegar a comer, espérense. Solo quiero tomar esto.
No, si para ahí voy. Sí, para donde ustedes iban. Y tenemos que apoyar a las personas emprendedoras de Verapaz. Se rebusca. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Mario, ¿cómo estamos? Mira, aquí los tienen pasteles, ya están de toque. La niña Dalicia, Campo. Madre de mi amigo y también ella es buena onda. ¿Cómo los tiene? A tres con la cora, tres con la cara de abuela, dos tostadas de plátano. ¿Y dónde tiene lo otro? ¿Tiene de todo? Está. Vaya. Tostadas de plátano. Vaya, entonces, para comenzar ahorita me va a dar una cora de pasteles, que vale 25 centavos de dólar. Una cora acostumbramos a decirle. Miren que la niña Dalicia es una persona de admirar. Yo de vez en cuando salgo a trotar y siempre me la encuentro a la entrada de Verapaz. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar de Verapaz, la pueden encontrar en la entrada y apoyarla, niña Dalicia, porque esta mujer sí se rebusca. Muchas gracias. Aquí hay a la venta pasteles, empanadas de frijol, de leche, nuegados y yuca frita, tostada de yuca, de plátano. A la venta, a tres por la hora, y aquí los espero para atenderlos con mucho gusto. Va pues, yo pues, aquí con tu perro. Va, ahí estamos. Bueno, aquí viene la niña Chabelita. Niña Chabelita, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Mire, anda con sus mascotas, ¿no son suyas? Este es mía. ¿Ah? Es mía ella. ¿Son suyas? Sí, es mía. Vaya, las cuida. Sí. ¿Y para dónde va, pues? A comprar. ¿A comprar? Sí. ¿Aquí vive usted cerca? Sí, por ahí cerca. Ah. En este otro pasaje. Va, está bien. Sí. ¿Pero bien piquetera siempre, va? ¿Por qué? No. No. Nadie. ¿Cómo no? No. Va, pues, que le vaya bien. Les cuento que la colonia Salamanca surgió posteriormente los terremotos del 13 de febrero del año 2001, porque muchas personas perdieron las casas, incluso algunas la vida. A un costado del parque de la colonia Salamanca podemos apreciar la unidad de salud de Verapaz, la cual está muy completa, porque aquí podemos venir a pasar consulta con pediatra, psicólogo, en el caso de las mujeres, con ginecóloga. Asimismo, hay laboratorio clínico y las instalaciones muy amplias. Por tanto, de otros municipios vienen a pasar consulta aquí. Llegamos a la ermita de la colonia Salamanca. Las fiestas patronales de esta colonia se celebran durante el mes de septiembre, en honor a la Virgen de la Vega. Estas casas fueron donadas por la Caja Duero de España. Muy bonitas estas casas de bloque. Incluso hay una zona verde, un parquecito. Ni tan pequeño que digamos. Déjenme contarles que el municipio de Verapaz posee el parque central,
el cual es uno de los más grandes del departamento de San Vicente y el más grande del Valle de Gilboa. Pero este es su segundo parque. Buenas tardes, ¿estás descansando? ¿No ha ido a vender? Bueno. ¿No ha ido a vender ahora? No he ido a vender. Ah, pa, ¿hoy ya estuvo? No. ¿Y dónde es que vive? No, fui a vender. ¿Y dónde es que vive usted? Pero temprano vine. ¿Y a dónde vive? ¿Aquí cerca? Ahí cerca. Ah, pa. Está bien que esté refrescando. Sí, ya. Va, pues nos vemos. Bueno, pues. Gracias. Menche, hola. ¿Cómo estamos? Que yo bien. Ah, wow. Bien plantosa te ha quedado aquí la casita, hasta lo que te han hecho aquí, ¿o? Bien galán, mira. ¿Qué andas haciendo? Ah, ando aquí choteando, caminando, ando. Ah, bueno. Buenas tardes. ¿Y la Lindsay? No está. Ja. Está bien. Pero mira, bien cómoda. Pues sí, aquí estamos. Pues sí, caminando ando en toda esta zona aquí. Hay veces me hace barra de caminar. No, hombre. ¿Ah? Aburrí andar caminando, estoy. Ya listo de vender, pa. Ajá. Está ya. Bien. Pero siempre te mantienes bien maciza, ya, bien pues, chola, bien alimentada. Pues sí, hay que comer bastante. Ajá. Aunque sea frijoles, pero son los más buenos, pa. Aunque sea frijoles, pero ahí vamos. Pues sí. Va, pues Menche, nos seguiremos viendo. Tomarle a toda la colonia. ¿Vemos? En el fondo podemos apreciar la espectacular vista del volcán Chinchontepec. Y hay los cañales también. Aquí hay zona de cañal, a la parte del cañal. Ah, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Ajá. Puchica, mire, está bonito este asiento que le han mandado a hacer, mira. Está bonito. Sí. Aquí para venir a chotear entre todos aquí, toda la familia. Toda la familia. Está bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está de salud? Siempre se mantiene bien pollona. Ah, está bien. Tengo 80 años. 80 años, vaya. Esto ya va a los bailes. Todavía. Las hijas son caras. Ah, la otra niña. Vaya. ¿Y aquí viven las tres? ¿O cuántas viven aquí ustedes? Cinco. Está bien. Pero bien bonito le hicieron otro pedazo más aquí a las casas. Y como les mencioné, estas casas fueron realizadas posteriormente al terremoto. ¿Qué onda? Del año 2001. Por la Caja Duero de España fue que donó estas casas. Las fiestas patronales se celebran durante el mes de septiembre de cada año. Pero ahora por todo esto de la pandemia quizás no van a haber, pero siempre va a haber en la ermita alguna actividad. Las novenas. Las novenas. ¿Cómo estaban? Miren, aquella bien combinada, madre e hija. Ajá, para no perderse. Pero como pueden ver, esta cipotilla es amiga mía. Incluso le di clases cuando iba a dar clases yo. O sea, no soy profesor, pero un tiempo colaboré en dar unas clases de catecismo. Y fue mi alumna. Es buena onda. Y como pueden observar, estas personas son muy trabajadoras. Porque ella es la mamá de esta cipota, ¿va? Aunque las dos salen juntas, como que fueran, se llevan como que son amigas y salen a vender. Todos los días me las encuentro allá vendiendo. Aunque no me quiera rebajar, va, pero... me da la bolsa que tiene más poquita. Sandía. No, mentira, son parejas en las ventas ahí. Pero fíjese que aquí me llega que tienen buena vista y para allá. Solo cuando queman... los cañales ahí es algo yuca, ¿o? Sí, para las cajas ahí de las orillas. Está bien, pero bien bonito. Donde tienen arreglado aquí porque han abarcado otro espacio aquí, ¿o? Sí.
Está bien. Está bien, descansando. ¿Ya hiciste los deberes? Me deja ver que has estado comiendo. No te preocupes. Va pues, entonces ahí nos seguiremos viendo y me alegra que estén bien. Va pues, nos vemos. Se me olvida cómo se llama, pero... Somos amigos. Somos amigos, lo más importante es que somos amigos. Todos, los con las tres. Y no importa la edad, para la amistad no importa la edad. Niños, ancianitos, todos, ¿verdad? Va pues, ahí seguiremos viendo. Niña Chela, buenas tardes. ¿Viene de chotear? Sí. Ah. ¿A quién nos va a invitar de lo que trae ahí? Pues, aquí no le puedo invitar a nada porque a usted no le va a gustar lo que yo traigo. ¿Y qué trae? Miro que algo de comer. Pues sí, pero me los han dado encargados. ¿Cómo hago? Se los doy a usted y después me quedo yo. Díganle que se perdieron, pero tiene que, por decirlo así, haga un sacrificio. O está a dieta, dice usted. Ay, Dios. Haga penitencia. ¿Qué me van a creer? ¿Y dónde vive, pues? Allá, ahí en la última. En la última. Ah, quizás ahí estaban unos, pero se escondieron, quizás. No querían salir en el video. No quisieron salir. A mí me agarró en el video. Mira. Usted, como es más piquetera, por eso. ¿Qué por eso me agarró? Sí. Vaya. Ajá. Ah, pues ahí no la silla para salir. Cabal. Va, pues, pues ya casi va a ser la cena, va. Ya. Ah, pues ahí puede llegar más tarde, aunque sea frijoles, pero unos más buenos. Va, entonces. Va. Bueno, va, pues. Va pues, nos vemos. Va pues, nos vemos, que le vaya bien. Gracias. Si te gusta mi video, apóyame y suscríbete a mi canal de YouTube, Guillermo Marinero. Y esto es Recorrido en Verapaz Continúa. Y aprecia el imponente volcán Chinchontepec. Bendiciones.